see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Queremos llevar a cabo que la adecuación de este plan general sea y sirva a las necesidades reales de Marbella. Calidad de vida de sus ciudadanos, eso es lo que va a mover el sacar adelante este plan general. En cuanto a vivienda pública, en cuanto a equipamientos, en cuanto a cualquiera de esas inversiones que tienen que hacer que mantengamos un abastecimiento, un saneamiento, un transporte, unas infraestructuras adecuadas a la realidad de Marbella. Marbella ha crecido en algunas ocasiones con inercia propia y eso ha supuesto una descompensación clara que tenemos que corregir. Vamos a modernizar la ciudad. Van a ser una legislatura en la cual la modernización de la ciudad va a ser evidente. Tenemos que cumplir las expectativas que tiene Marbella y que hace que sus ciudadanos, que todos pensemos que como gran ciudad que somos, tengamos el crecimiento económico y el crecimiento de empleo y social que merecemos. No quiero olvidar, y además quiero hacer una mención especial, a dos cuestiones que son fundamentales en este plan. En primer lugar, el tratamiento que se le va a dar a la problemática de las viviendas ilegales. Desde aquí ya digo que tendremos una sensibilidad concreta y haremos un tratamiento individualizado para todos y cada uno de aquellos procedimientos que supongan, evidentemente lo están suponiendo ya, un perjuicio patrimonial claro en aquellos adquirientes, terceros de buena fe, que se ven sujetos y que se ven inmersos en las consecuencias de lo que ha sido la ilegalidad que ha venido a preceder los gobiernos municipales. Vamos a estudiar y vamos a apostar claramente también por la recuperación de nuestro patrimonio. La recuperación del patrimonio municipal debe de ser también uno de los objetivos que se marque este plan. Y yo estoy seguro que ese ha sido el espíritu a la hora de hacer y de estudiar las cláusulas de las compensaciones, ese ha sido el espíritu que ha movido al equipo redactor, porque ese va a ser el espíritu que mueve a este equipo de gobierno. Tenemos que compensar y tenemos que ser capaces de recuperar parte de ese patrimonio de esta ciudad que se nos debe a los ciudadanos de Marbella. Y espero hacerlo, y lo decía al principio, y no me cansaré de repetirlo, dentro de la más amplia colaboración y cooperación con todas las instituciones supramunicipales. Y por ello, esperamos también de la Junta de Andalucía, fundamentalmente, lealtad a Marbella. Lealtad porque ahora no cabe de ninguna forma ni arrogancia ni intolerancia. Vamos a abrir un periodo de colaboración y espero que ese sea el camino que también tenga la Junta de Andalucía. No hemos tenido buenas experiencias en Marbella con planes supramunicipales, ni con el Plan de Ordenación del Territorio, ni con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Desgraciadamente, no somos centro regional, y aquí le hago un llamamiento específico al portavoz del Partido Socialista, porque nos dejaron fuera dentro del Plan de Ordenación del Territorio. Y espero que con el convencimiento que usted tiene, que ahora Marbella sí es centro regional, se pueda presentar una alegación concreta que nos haga estar en el sitio que legítimamente nos corresponde. Abrimos, como digo, un nuevo proceso donde invito absolutamente a todos a colaborar y a trabajar por el futuro y el bienestar de Marbella. Abrimos un futuro muy positivo, un futuro de colaboración que va a dar, y estoy segura, buenos frutos. Vamos a partir no solamente de la mayor difusión con este documento, que entendemos que al ser un documento que aprobamos todos debe de tener la máxima garantía y, por lo tanto, la máxima difusión, sino que también vamos a abrirlo a la máxima participación. No solo, además, con los consejos asesores, que se pondrán de inmediato en marcha, sino con colectivos, ciudadanos y también con todos los colegios profesionales. El periodo de alegaciones debe de servir para mejorar el documento, debe de servir para centrarlo en la realidad, debe de servir para que social, económica, dentro del ámbito de los servicios, de las infraestructuras, Marbella gane.
para eso va a servir el periodo de alegaciones. Añadir que el plan general forma parte de una gran estrategia, de una estrategia amplia que hay que desarrollar iniciándola en esta legislatura. El documento va a servir de base, indudablemente. Tenemos un modelo de ciudad y lo vamos a impulsar. Y por eso este paso supone algo más hacia la normalidad y hacia la prosperidad. Iniciamos hoy, y me parece que aquí se ha resaltado, iniciamos hoy lo que va a ser un periodo importante. Un periodo de confianza, un periodo de legalidad. Y agradezco y estimo las aportaciones que hagan los grupos de la oposición. Invito a los ciudadanos a que participen porque estamos ante la nueva Marbella, ante una nueva legislatura que pondrá y nos pondrá a todos en el lugar que siempre nos ha correspondido y en el lugar que entre todos vamos a llevar a efecto. Muchas gracias a todos por su presencia. ¿Hay alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues muchísimas gracias a todos una vez más. Agradezco a todos los ciudadanos que hoy nos han querido acompañar. Y este punto queda aprobado por unanimidad.